Violeta. 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 ¿Quién anda ahí? No temas. Tienes que hallarme. ¿Dónde estás? Hola. ¿Cómo te encuentro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Violeta. No puedo encontrarte. Escúchame, Violeta. ¿Dónde? ¿Dónde estás? No te encuentro. Violeta, despierta. ¿Tuviste una pesadilla, mi amor? Ven aquí. No me iré a ninguna parte. Fiodor, déjame. Te voy a animar. ¡Que me dejes! ¿Acaso no entiendes? Me llamo Violeta y necesito su ayuda. Estoy a punto de casarme y me enamoré de otro hombre. Ay, hija. Estás tan preciosa. ¡Qué rápido has crecido! Bueno, da una vuelta, date la vuelta. Fiodor se quedará sin palabras cuando te vea. Tiene una novia tan guapa. ¿Por qué estás tan triste? ¡Mamá, no quiero casarme! Violeta, ¿qué te pasa? Cálmate, tranquila, cariño. ¿Por qué estás así? Mamá, me enamoré de alguien más. Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Y de quién? No llores. Yo te entiendo, el corazón sabe lo que quiere, pero... Lo siento por Fiodor, es tan bueno. Pero la vida es impredecible. Dime quién es, ¿dónde lo conociste? ¿Cuándo? Mamá, ni siquiera sé quién es. Soñé con él. Y no puedo vivir sin él. Violeta, ¿me estás diciendo que te enamoraste de un hombre en tus sueños? ¿Cómo así? Hija, sácate eso de la cabeza. ¿Qué cosas estás inventando? Sé que suena muy extraño, pero no puedo sacármelo de la cabeza. Sueño con él todas las noches y pide que lo encuentre. Ayúdeme, quiero encontrarlo. Toma una manzana, muérdela y dámela. Te hicieron un amarre de amor. Lo hicieron a través de algo que leíste. Y sucedió recientemente. Debes encontrar ese texto. ¿Cómo lo encuentro? Trabajo como bibliotecaria. Y estamos digitalizando los libros ahora. Y además me gusta leer. ¿Cómo puedo saber cuál es? Dame tus manos. ¿Cómo la luz se derrama sobre la tierra? Como se abren los ojos de los cachorros, así verán la verdad. Háganlo saber. Que así sea. Cuando toques el texto hechizado, oirás la voz de tus sueños. Violeta se fue directamente al trabajo y empezó a revisar todos los libros que había leído recientemente. Pero no oyó la voz del hombre de sus sueños. Mira lo que preparé. ¿Ah? Vaya. ¿Qué te parece la invitación?
Solo que no sé si en las nuevas. Sí, es. Me gustan todas. No sé qué recomendarte. Hola. Hola. Mira, ¿qué te parece? No me gusta. Le faltan las tórtolas. Amor, ¿por qué te pones así? Las podemos cambiar, no es para tanto. ¿Qué color te gusta? Ninguno. Lo haremos por un mensaje de texto. Te levantaste con el pie izquierdo. Fyodor se esforzó y mira cómo le respondes. Perdóname. Es que estoy de mal humor. No te preocupes. Por cierto, esta noche tengo una sorpresa para ti. Te levantaremos el ánimo. Oye, esta noche me quedaré con mamá. No se siente muy bien. ¿Otra vez el corazón? Sí. Claro, quédate con ella. Por cierto, si quieres, puedo llevarte después del trabajo. No es necesario. Gracias, iré sola. Bueno, tengo que irme. Tengo que volver al trabajo. Chao. Adiós. Oye, Fyodor, ¿me puedes llevar al centro? Tengo que ir al archivo. Sí, claro. Vamos. Violeta, ¿cuánto te va a durar esa tontería? Me hiciste mentir sobre mi corazón. ¿Qué te pasa? Mamá, ni siquiera quiero casarme. Ya no estoy tan segura. Otra vez con lo mismo. ¿Es por ese hombre con el que soñaste? ¿Todavía con esa bobada? Mejor no hablemos de eso. No, vamos a hablar. Te lo digo, como madre, Violeta. Quítate eso de la cabeza. Fyodor es un buen hombre. Es una pena que lo trates así. Violeta no podía dejar de pensar en el hombre de sus sueños y sentía cada vez más aversión por su prometido. Así que se fue a vivir en casa de su madre. Todo va muy bien, no se preocupe. ¿Cómo está su salud? ¿Qué tal su corazón? ¿La salud? Todo bien. Hola. Voy mejorando. Hola. Señora Olga, me puse de acuerdo con un médico. Llevo a su mujer a la casa de campo todo el tiempo. Él le dará un lugar en el hospital central. Así que arreglaremos su motorcito. Quedará como nueva. Bueno, muchas gracias. Pero no debiste haberte molestado. ¿Cómo que no? La necesitamos, Ana. O si no, ¿quién va a cuidar de los nietos? ¿Cierto, mi amor? Estoy harta. ¿Cuáles nietos? ¿Podrías preguntarme una vez qué quiero yo? Violeta. Encuéntrame. ¿Cómo? Ni siquiera sé cómo te llamas. Me llamo Klim. Encuéntrame. Ay. ¿Por qué me mordiste? Dolió. Duele más estar sin ti. Quiero tenerte. Por la noche, Violeta soñó de nuevo con el hombre misterioso. Violeta sintió temor por sus pensamientos. No sabía si quería encontrar al hombre de los sueños para quitarse el amarre o para estar junto a él. ¿Qué te pasa? Últimamente estás muy rara. Nada. Todo está bien. Entiendo. ¿No quieres contar? No cuentes. ¿Ya escogieron el restaurante? ¿Dónde celebrarán la boda? No. No habrá boda. ¿Qué dices? ¿Cómo que no? Yo ya compré el regalo. No quiero casarme. Me enamoré de otro hombre. Pásame el libro. Violeta. ¿Klim? Encuéntrame. Klim, ¿dónde estás?
Encontré el libro. Ayúdeme a encontrar a Klim. No puedo vivir sin él. Sí, este es el libro con el que se hizo el hechizo. Fuego limpia, elimina la oscuridad, muestra la verdad. Este libro no estaba destinado a ti. El libro se utilizó para hacer que se enamoren del hombre que ves en los sueños. Alguien ya había caído. Después, tú leíste el libro. Y el amarre funcionó contigo. Increíble. ¿Quiere decir que fue una casualidad? Sí. Cualquier mujer que lea al menos una línea de este libro se volverá loca por ese hombre. ¿Y qué puedo hacer? Limpiar el libro para que nadie más sufra por el hechizo. Pero solo podrás anular el amarre junto con la otra mujer. Encuéntrala. Ella debe abrir el libro y leer este conjuro. Entonces, las dos se librarán del amarre. Bueno, ¿y si no lo hago? Nunca me había enamorado así. ¿Y si Klim es mi destino? Ahora estás bajo el hechizo, por lo que no puedo ver quién es tu destino, Klim o tu novio. Cuando te quites el amarre, entenderás a quién amas realmente. Debes quitarte el amarre, porque las personas hechizadas no viven mucho. Hola. Hola. ¿Por qué no contestas al teléfono? ¿Es verdad que te enamoraste de otra persona? Te lo dijo Sonia. No importa. ¿Es verdad o no? Sí. Hola. ¿Por qué llegas tarde? Hoy tenemos que hacer inventario, así que vamos a trabajar. ¿Por qué se lo contaste a Fiodor? ¿Te di permiso? Diablos, le dije que no te dijera. Yo no sabía que no le habías contado y solo llamé para ofrecerle mi apoyo. ¿Lo apoyaste? Bien por ti. ¿Crees que no te veo babeando por él? ¿Fiodor, me llevas al archivo? Sí, claro. Conseguiste lo que querías. Estás loca. Fiodor es mi amigo. Hace tiempo me di cuenta de que no estás bien de la cabeza. Si me caso, no me caso, ni comes ni dejas comer. Decide qué quieres. Violeta encontró en la base de datos la dirección de la última mujer que pidió el libro. Entonces decidió ir a verla de inmediato para deshacer el amarre. Sí, buenos días. ¿Qué necesita? Señorita. ¡Desvergonzada! ¡Quítale las manos! ¡Eso duele! ¡Esperen! ¡Suéltame! ¡Marina, ya basta! ¡Quítase! ¡Marina! El alma de Violeta se debatía entre dos sentimientos. El amor apasionado por el hombre de sus sueños y el temor de morir pronto por el hechizo. Entonces decidió quitarse el amarre. Solo le faltaba averiguar cómo hacer que la mujer leyera el conjuro. ¿De qué hablas? ¿Estás intentando llevarme a la tumba? ¡Qué mala broma! Por desgracia, no es broma. Me hicieron un amarre, por eso está pasando esto. ¿De qué amarre hablas? ¡No seas ridícula!
Mamá, es la verdad. Leí un libro que usaron para hacer un amarre y caí en él. Por eso vi a ese hombre en mis sueños. Me enamoré de él y ahora lo encontré. Fue su novia la que me dejó así. Eso es una locura. Aunque en realidad es imposible explicar lógicamente lo que te está pasando. ¿Y qué podemos hacer como te quitamos el amarre? Ella debe leer un conjuro sobre el libro. Entonces la magia perderá su poder. Fui a verla, pero me atacó. ¿Ahora lo entiendes? Dios mío, qué mujer tan salvaje. ¿Así de la nada? Bueno, no exactamente. Yo besé a Klim. ¿A quién? Al hombre de mis sueños. Y entonces ella me golpeó. Oh, Dios mío, ¿qué diría tu papá de todo esto? Tenemos que convencerla de que lea el conjuro. Entonces todo se arreglará. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Tengo una idea. Violeta ideó un plan para conseguir que Marina hiciera el ritual. Junto con su madre pasaron varias horas en la entrada esperando a Marina. Señorita, quiero ofrecerle un libro. Es muy interesante. Es una nueva edición. Mírelo, por favor. No le quitará mucho tiempo. Échele un vistazo. Mire. Y esto también es interesante, léalo, por favor. Quito el amarre, suelto las ataduras. ¿Qué es esto? ¿Qué tonterías me está mostrando? Espere, ¿a dónde va? Entienda, las personas hechizadas no viven mucho, léalo. Señora, está loca, déjeme en paz. Le digo que lo lea. No. Mamá. Maldita sea. ¿Qué hacemos ahora? No pude hacer nada. No conseguí que esa tonta leyera el conjuro. Y lo peor de todo es que rompió el libro. Hay una huella energética de ella en el libro. Veamos si podemos averiguar algo más. Tu energía, tus secretos, toda la verdad será revelada. Muéstrame lo que ocultas. Ella misma se hizo el amarre. ¿Por qué lo hizo? No puedo verlo. Pero está controlando su mente. Lo único a ella le importa en la vida es ese hombre. Y al final, enloquecerá de amor y morirá. ¿Y qué hago? ¿Cómo la convenzo? No deja acercarme a ella y ahora tampoco deja a mi mamá. Tienes que encender esto en su presencia. Y mientras arde la llama, leer un párrafo del libro. ¿Cuál? Cualquier párrafo. Entonces el texto hechizado te ayudará. Durante unos minutos la magia liberará a la chica. En este momento deberás convencerla para que realice el ritual. Pero tienes que hacerlo hoy. Date prisa. ¿Y si no lo logro? Esfuérzate. O tendrás el mismo destino que ella. Te volverás loca y acabarás con tu vida de forma rápida y trágica. Violeta fue a casa de la chica, pero nadie le abrió la puerta. No sabía qué hacer porque el ritual debía realizarse ese día. Me alegro muchísimo por ti. Sí, invítennos. ¿Está bien? Allá estaremos. Todo pasa, amiga mía, Musito. El amor, la juventud, todo. Como dice el libro de Job, te acordarás de ella como agua que ha pasado. Dios da a cada uno lo suyo, señor Nikolai. La juventud pasa para todos, pero el amor es otra cosa. Él levantó la cabeza, se detuvo y esbozó una lastimosa e irónica sonrisa. Caramba, no has podido amarme toda la vida. Por lo visto, sí he podido, por más tiempo que pasara. Sé todo sobre el amarre. En cuanto el fuego se extinguió, Marina se liberó de la magia. Violeta solo tenía unos minutos para convencerla de que realizara el ritual. Sé que usaste este libro para enamorarte de Klim. La magia quedó en el libro, yo también lo leí. Y me enamoré de él. Si no nos liberamos, nos volveremos locas.
Y también moriremos. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es esto? Últimamente me porto como una loca. No me controlo. Y si Clint no está cerca, pierdo la cabeza y, además, estos pensamientos, yo... ¿Por qué hiciste algo así? Mis padres murieron hace 6 meses. En un accidente. Se estrellaron. Me quedé completamente sola. Y Clint era el jefe de mi papá. Me ayudó con todo. Me consiguió un trabajo para que no me mandaran a un orfanato. Y después me propuso ser su amante. Él tiene familia, hijos. Y yo no lo amaba. ¿Qué podía hacer? No sabía cómo seguir viviendo, así que acepté. Y para que acostarme con él no fuera tan desagradable, decidí hacer el amarre. Encontré un ritual en internet para hacerlo con mi libro favorito. Lo pedí en la biblioteca. Hice el ritual y luego devolví el libro. Perfecto. ¿No podías haber utilizado otro libro? Perdí a mi prometido por tu culpa. Toma, deshaz el amarre. Marina hizo el ritual y desató el amarre. Yo le había dicho a Violeta que en cuanto se quitara la magia, sentiría a quien ama de verdad. Es difícil de creer, pero si necesitas mi ayuda, dímelo. Gracias. Ya está todo bien. Ok, entonces me voy. Espera. Fiodor. Perdóname, por favor. ¿Sigue en pie tu propuesta? ¿Cuál? La de ser tu esposa. Violeta y Fiodor se casarán y serán muy felices. Marina romperá con Klim y pronto conocerá a un joven al que amará sin necesidad de magia. Si quiere proteger su amor, haga el siguiente ritual. Tome 2 pulseras. Póngalas bajo la luz de la luna. La luna debe ser creciente. Y diga, a medida que crece la luna y se agranda, así nuestro amor aumenta y se fortalece. No habrá problemas, ni separaciones, ni peleas, ni engaños. Que así sea. Después, dele 1 pulsera a su pareja y quédese con la segunda. Mientras lleven estas pulseras, nada amenazará su amor.